Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenas tardes. Estamos hablando ahora de segundo básico y la guía de estudio número 10, que dice usar el verbo ser, adjetivos, conectores para formar oraciones múltiples. Manejar estos temas es bastante difícil a distancia, pero en fin, vamos a tratar de lograr una explicación que aclare la situación que ya se nos había presentado en otras ocasiones. Alguien dijo, bueno, ¿y qué pasa acá, profesor? ¿Por qué esto se da de esta manera? Entonces, lo que yo les voy a decir es lo siguiente. Espero que esta situación les aclare el problema. Y lo mismo sería para la actividad 2, para la actividad 3, luego también igualmente para la actividad 4. Y esa es el único rango de actividades. Pero vamos a explicar la situación. Es una situación de confusión visual. Ahorita voy a explicarles. Bien, la verdad es que yo agradezco mucho cuando preguntan las situaciones, porque a veces uno piensa que las cosas están bien explicadas, pero resulta que una cosa es lo que uno como maestro puede pensar en la computadora y otra cosa es lo que piensa el alumno en el teléfono o en cualquier otro dispositivo donde está observando el problema. Entonces, las instrucciones están arriba. Ahí tenemos la línea roja dividiendo las instrucciones. Dice, paso 1, en una hoja media carta, escribir las oraciones en Kakchiquel. Ok, entonces, ¿qué oraciones son las que el alumno debe escribir? Son las que están abajo en el recuadro. Y voy a mencionar, esto yo lo debía haber colocado tal vez en medio, pero realmente por la forma en que nosotros editamos los materiales, los programas que usamos no se prestan a hacer este tipo de situaciones. Entonces yo debía haberles puesto tal vez algún separador ahí. Bueno, fue el momento. Entonces, en el paso 1, las oraciones que yo tengo que escribir en el paso 1 son las oraciones que yo estoy marcando acá ahorita. Son todas ellas, las 23 oraciones. Esto sería en cuanto al paso 1 de esto. Ahora, lamentablemente, y perdonen que lo mencione, pero alguien pensó que aquí debía haber habido una línea recta. La línea no está, pero alguien pensó que sí estaba. Entonces, ahí empezó la confusión. Esas dos líneas no están, por supuesto, pero alguien pensó que como aquí dice paso 1 y está en un bloque, se refiere solo a las oraciones que están abajo de ese bloque, y que aquí dice paso 2, escribir las oraciones traducidas en español, y aquí hubo una cantidad de confusiones tremenda, se ha dado en varios estudiantes. Entonces, es bueno que alguien haya hecho esta pregunta, porque luego dice en el paso 2. En el paso 2 tenemos acá el paso 2. Ahora estamos analizando el paso 2. Dice, en una hoja media carta, escribir las oraciones traducidas en español. Es decir, la pregunta es, ¿qué oraciones son las que voy a traducir al español? Son otra vez todas estas. Pero la diferencia es que en el paso 1 solo las copió porque las escribió en Kakchiquel, mientras que en el paso 2 las escribe en español, es decir, las traduce. Bueno, ya habiendo aclarado esto, pues simplemente pasamos al paso 3 y en el paso 3 dice, en una hoja media carta, invente 5 oraciones suyas en Kakchiquel, coloque su traducción al español. Oraciones, ¿cómo? ¿Qué clase de oraciones? Pues oraciones parecidas a estas. Lo único que debe hacer es ingeniárselas. Ahorita le voy a explicar cómo. Bueno, suponga usted que queremos inventar nuevas oraciones a partir de estas. Entonces, lo que debemos hacer en este caso, lo que debemos hacer es simplemente utilizar el patrón de comportamiento de las oraciones iniciales. Y entonces, lo que yo voy a hacer es entender, pues, qué es lo que yo no puedo cambiar. Por ejemplo, yo puedo agarrar este elemento y pasarlo acá. Entonces ya tengo una nueva oración inventada por mí. Ya no dice Shinin Aninek, sino que yo dije Shinin Uts. Por ejemplo, Ratat Samajel. Ahora yo le puedo cambiar
la última parte, es decir, el predicado, ¿verdad? En lugar de poner que es Samajel, le voy a poner Losh, quiere decir tú eres perezoso, Rat at Losh. Entonces ya inventé una nueva oración. Es decir, a partir de las 5 que yo tengo acá. Por ejemplo, aquí dice Rihaúts. Bueno, entonces yo quiero inventar una nueva oración a partir de esto. Entonces hago yo el cambio. Simplemente ahora ya no voy a decir Rihaúts, sino que voy a decir Rat at Uts. Rat at Uts. Ahí ya estoy. Lo que estoy haciendo es cambiando el sujeto de la oración, porque las oraciones son muy simples. Entonces, la oración Rihanim, ¿cómo la voy a cambiar? Pues simplemente agarro un predicado. Yo le quiero cambiar el predicado, no tiene que decir. Y por eso es tan importante. Para aprender un idioma hay que saber qué es sujeto, predicado, todo eso. Pero, en fin, aquí estamos para ayudar al estudiante, no para crearle más problemas. Entonces, por ejemplo, aquí ya voy a cambiar la oración número 3. En vez de que diga Rija Losh, yo voy a ponerle que Rija Aninek. Entonces, hay un montón de configuraciones en las cuales se puede uno modificar una oración original. Entonces, tenemos acá los originales, la oración original. Y aquí tenemos la oración, oraciones inventadas. Oración inventada. Por el mismo alumno. Es decir, sin tener que irse a un diccionario o a consultar una gramática ni nada por el estilo, simplemente agarrar el patrón original y cambiar los elementos de la manera que considere más adecuada. Solamente. Gracias.